Momentos de pánico vivió el concejal del Centro Democrático, John Jairo Suárez Rojas, durante el atentado contra su vida perpetrado durante la noche del jueves en Ocaña. La camioneta en la que se transportaba junto con su esquema de seguridad fue atacada con arma de fuego en repetidas oportunidades. Por fortuna reaccionó y las balas no lograron impactarlo, saliendo ileso del ataque. Así narró para Noticias TV Norte cómo ocurrieron los hechos. Yo venía de mi casa para el barrio Villanueva y llegué, y en el barrio La Costa escuché un disparo. En el momento que escuché el disparo, el escolta me dijo que me tirara al piso. Me tiré al piso y comencé a escuchar varios disparos. De ahí no sé más nada de lo que haya pasado. Me trajeron hasta el parque 29 de mayo, porque la camioneta se alcanzó a estrellar. Y en el parque 29 de mayo había otra camioneta de una protegida. Ellos pues hicieron el acompañamiento hasta la estación de policía. El momento en el que el conductor de la camioneta se estrella con una motocicleta en medio de la huida quedó evidenciado en cámara de seguridad. El vehículo quedó afectado como consecuencia del choque y en la parte exterior también se observan los impactos de bala que fueron propinados y que iban dirigidos al concejal. Suárez Rojas refiere que pasó el susto de su vida y aún no se repone de lo ocurrido, pues teme por su seguridad y la de su familia, y más teniendo en cuenta que no es la primera vez que su vida está en peligro. Yo les he denunciado amenazas contra mi vida por parte del EPL. No sé realmente si venga de ahí, de ese lado. En varias oportunidades ha sido objeto de amenazas e intimidaciones desde que inscribió su nombre como aspirante al Consejo de Ocaña. El respaldo en las urnas fue contundente, pero desde entonces no han terminado los dolores de cabeza para el concejal, que viene siendo intimidado a través de llamadas telefónicas y vía WhatsApp, donde le exigen elevadas sumas de dinero. Sí, en varias ocasiones han pintado grafitis en la vivienda, me han enviado mensajes, también mensajes extorsionándome, y en noviembre me enviaron un mensaje donde decía que me declaraban a mí y a mi familia objetivo militar. No entiende el origen de las intimidaciones, pues no es una persona adinerada y además no le hace mal a nadie. Cuando se le preguntó sobre sus planes y si ha contemplado renunciar al Consejo de Ocaña, su respuesta fue precisa. Sí, para eso fui elegido y sigo en el Consejo. No me voy a retirar del Consejo. Este hecho es del conocimiento de las autoridades competentes y el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander se refirió al caso, manifestando que el ataque quizá había sido perpetrado por integrantes del grupo armado organizado EPL. Las primeras investigaciones darían cuenta de la posible participación del GAO Pelusos en esta situación. Reiteramos nuestra decisión de acabar legalmente con esta estructura criminal. Los perseguiremos. Estén donde estén, y los llevaremos ante las autoridades. Estamos comprometidos con la seguridad de Ocaña y de Norte de Santander. Una vez conocido el hecho, se desplegó un plan candado para dar con el paradero de los responsables. El concejal en estos momentos está siendo custodiado por la Policía Nacional y autoridades siguen con la investigación. Se ha dispuesto el plan candado en el municipio de Ocaña, puestos de control móviles, y el desarrollo de operaciones policiales y militares. Estamos en compañía de nuestro Ejército Nacional, garantizando la seguridad de Ocaña. Suárez Rojas espera resultados por parte de las autoridades y que cesen las intimidaciones y ataques en su contra. No piensa retirarse del Consejo y, al contrario, seguirá trabajando por el beneficio de la comunidad.